Hola, cositas guapas, ¿qué tal va eso? Mi nombre es Naki Koopa. Estamos aquí de regreso con Umineko When They Cry o Umineko no Naku Koro ni Chiru. Por fin estamos con el capítulo 7, las cosas ya se están intensificando muchísimo. Hemos llegado muy lejos con la trama de Umineko ya. Y este capítulo 7 promete muchas, muchas respuestas de las cuales van a ser necesarias. El personaje de Will, como no, está arrasando, al menos para mí personalmente, como personaje nuevo, junto con Leon. La verdad es que los dos hacen un dúo buenísimo, honestamente. Y ahora tenemos lo de Rosa. Si recuerdan bien, en el capítulo 3 de Umineko, resulta que Rosa confesaba que se había encontrado con Beatriz en una mansión completamente distinta, apartada de la mansión principal, y que eso conllevó a cabo un accidente en el cual ella acabó falleciendo. Estoy bastante segura de que estos hechos sí han sucedido, sin la menor duda, sin importar lo que haya pasado, pero aparentemente hay ciertas cosas que no se nos han mencionado aún sobre todo esto, y parece que Rosa por fin nos va a contar algo más sobre ello. This is great. Debo decir que esto está genial, porque siento que por fin y de manera definitiva nos van a ir dando respuestas que nos van a dar toda la información necesaria de todo este proceso. So, let's go, estoy deseándolo ya. Escuchando esta pregunta, Rosa cerró sus ojos ligeramente, regresando hacia un pasado que ya no quería recordar. Fue hace casi 20 años. Espera, podría haber sido 19 o 18 años. Lo siento. He intentado forzarme a mí misma a olvidarlo por tanto tiempo que casi he olvidado esa parte completamente. Debería haber sido 1967. Ronobe había garantizado eso con la verdad roja en el tercer juego. True. Eso es cierto. Era probablemente casi 1967. Puedo recordar lo que sucedió tan claro como una foto. Nunca lo olvidaré. Si es duro para ti, no te sientas como que tienes que contárnoslo. Sí, tan claro como una imagen, si no te importa. Ah, le pellizco de nuevo en el trasero, ¿right? Maldito sea eso, duele, Leon. ¿Qué lo hace? Lo tomó muy duro cuando averigüé que mi tutor le había contado a madre sobre algo que habría compartido en confianza. Perdí control de mí misma y huí en lo profundo del bosque. Este relato también ha sido contado en un anterior fragmento. De regreso, cuando Rosa era solo una niña, ella había ido a lo profundo del bosque. Encontró una mansión oculta y se encontró con una mujer misteriosa que se llamaba ella misma Beatriz. Yes. Pero ese bosque es tan grueso que es duro solo moverse alrededor de ello. Yo incluso me sorprendí yo misma. Pensar que llegué tan lejos en tal bosque denso. Fui atormentada por ramas y hojas afiladas una y otra vez. Sin embargo, eso no fue suficiente para molestarme en aquel día. Después de todo, quería desaparecer en el bosque y desaparecer por siempre. Si por alguna posibilidad realmente había una mansión de la bruja en las profundidades del bosque. Mm.
Esperaba que ella podría llevarme hacia la tierra de la felicidad, o de otro modo volverme en una rana y hacerme una residente del bosque. Joder, ¿qué tan severo debió de ser lo que le contó el profesor o algo así? Así que tú entonces llegaste a la mansión oculta, Kuadorian. Y te encontraste con una mujer que se llamaba ella misma Beatriz. Sí, lo hice. Sono Beatrice wa Shouzouga no Beatrice to douitz jinbutsu datta ka? ¿Era esa Beatriz la misma que la del retrato? ¿Y bien? Sí, douitz jinbutsu datta wa. Eran la misma persona. Ok, definitivamente era idéntica. Hermosos ojos azules, cabello dorado, un vestido negro. Verdaderamente era el tema de ese retrato. Cuando padre por primera vez lo tuvo colgado, me di de cuenta de que los 20 años que había pasado intentando olvidarlo debían de haber parecido tan largos para padre. Si ni siquiera mucho más largos, y fui envuelta por incluso una culpa más grande. Detente ahí. ¿Estamos seguros de que esta es la misma Beatriz que Rosa-san conoció? ¡Oh, por fin estamos entrando al tema! Inmediatamente, Kirie habló la pregunta que Will había estado pensando. Habría sido demasiado duro asumir que la Beatriz que Kinso conoció era la misma persona que la que Rosa conoció. ¡Yes! Esto era una de las cosas que había dicho desde capítulos atrás, muchísimos capítulos atrás, de hecho. El momento y generación eran diferentes para cada una. ¡Joder! Y a mí me tomaron por loca. Aún recuerdo, aunque fuera dos comentarios así de personas, que era como, has debido spoilearte, porque no es como que trataran ese tema o no sé cuánto. ¡Se llama lógica! ¡Se llama fucking lógica! ¡Oh, my fucking Jesus! ¡Dios! Beatrice ってのは, 戦後すぐの頃、親父に黄金を貸し付けた。 Beatriz se suponía que era esa señorita que le prestó a padre todo ese oro cortamente después de la guerra, ¿verdad? Usando el oro de Beatriz como un fondo, padre revivió a la familia Ushiromiya y se volvió súper rico. Entonces él compró Rokkenjima y se mudó. El encuentro de Rosa-san debió de haber sido al menos 10 años después de eso. Es que, ¿se dan de cuenta? Verdaderamente la Beatriz que conoció Rosa y por ende la que incluso conocemos aquí, tendría que haber un límite de tiempo. Como uno de los primeros pensamientos que se viene pensando con lógica es, ¿por qué esta mujer no se ve tan mayor como Kinso si es una mujer que Kinso conoció en su juventud? Luego solamente con el proceso del pensamiento y con los hechos que se te van presentando como en el capítulo 3, vas haciendo cuentas un poco en eso. Una mujer con control libre sobre 10 toneladas de oro podría duramente ser alguna niña pequeña. ¡Os! ¡No dejen de pensar, gente! Sorry, no quiero molestar mucho con eso, pero sencillamente me alegro bastante y honestamente eso me había quedado un poco como ¿what? La primera vez como, ¿excuse me? ¿Qué clase de lógica es esa? Además, aún por encima, que tengo que decir lo siguiente, cuando te pones de esa manera das más spoilers que a lo mejor tienes verdadera intención, porque verdaderamente la persona solo está soltando una teoría, no está corroborando nada, y entonces cuando dices eso es como, ya me acabas de corroborar lo que estoy diciendo, colega.
No, don't do that, never do that. Nunca hagan en absoluto eso, se lo recomiendo. No vayan juzgando ahí de primeras a las personas con referente a detalles. Es necesario conocer a la persona y conocer todos los detalles antes de siquiera soltar y apretar el gatillo. Eso es una cosa que todo el mundo tiene que tener en cuenta hoy en día. So, damn boy, por fin realmente estamos placando este tema verdaderamente en la historia. Eso es lo que verdaderamente estamos haciendo. Y entonces más... Y 10 años más pasaron después de eso antes de que ella conociera a Rosa. Rosa, anta no hatta Beatrice wa ikutsu kurai ni mieta no yo. Rosa, ¿qué tan mayor la Beatriz que conociste aparentaba? ¿Quién? Toji no watashi yori wa toshiue ni mieta keredo. Ella parecía más mayor que yo en aquel momento. Sore demo... Pero incluso así, aparentaba como que ella podría estar en la copa de la adultez. Sí, exactamente la clase de edad de la Beatriz en el retrato. Ella aparentaba mediana edad o pasado su premisa. Si tuviera que llamarla una adulta o una niña, ella era claramente más cercana a ser una niña. No hay manera de que ella sería de mediana edad. ¿Y no es eso extraño? Tenemos a la Beatriz que conociste y la Beatriz que le dio a padre el oro. Pero sus edades no encajan. Exacto. Ya. Y esa es la conclusión a la que llegas. En otras palabras, son personas diferentes. Personas diferentes que se ven muy similares y tienen el mismo nombre. Podría haber sido su hija. Tiene sentido que se vean iguales si eran madre e hija. La hija de su amante. Es posible. Tal vez padre tenía un hijo ilegítimo, tuvo una hija ilegítima con la Beatriz que le dio el oro. ¡Oh, my gosh! ¡Me alegro tanto de que todo lo que había estado especulando, todo se está formando ahora! ¡Dios! Así que, aquella con la que Rosa se encontró era Beatriz II. Hace que aquellas edades funcionen bastante bien. Ya veo. En otras palabras, hay dos personas llamadas Beatriz. ¡Sí! Kinso secretamente crió a la hija de su amante en una mansión oculta. Eso tendría un sentido lógico. Todos asintieron estando de acuerdo. Sin embargo, la expresión de Will estaba ligeramente insatisfecha y él rascó hacia su cabeza. Así que parecería que este funeral existe para las dos Beatrices que él no pudo mantener una ceremonia porque él las mantuvo en secreto. Sé que probablemente no quieres recordar, pero cuéntame sobre ese accidente. Después de que Beatriz cayó, ella seguía respirando. ¡Oh! Creo que ya sé dónde quiere tocar aquí el tema. No. Sus ojos estaban ampliamente abiertos. Ella se cayó boca abajo, su cabeza primero, y noqueó su cabeza contra una piedra afilada en la playa rocosa. Y ella cayó desde tal altura. Su cráneo se había partido y derramado en el interior. ¡Ay, damn! Ese hermoso cabello dorado estaba manchado de sangre, de rojo con sangre casi al instante. Era la clase de herida que mostraba a primera vista que ella estaba indudablemente muerta.
Sí. Vi las entrañas de su cabeza rota. ¡Ah! Se había clavado en lo suficientemente profundo para encajar tu puño dentro de ello. Nadie podría ser lo suficientemente ingenuo para ver eso y seguir esperando que ella estuviera viva. Rosa, lamento que tuvieras que ver algo tan fuerte, joder. Will, ¿realmente necesitamos preguntar algo más? Eso es suficiente por el momento del accidente. ¿Qué hiciste después? Salí corriendo a toda velocidad. Ni siquiera estaba pensando sobre pedir ayuda. Quería escapar de ese lugar tan rápido como pudiera. Medio alocada, sollozando y sin respiración, seguí corriendo aleatoriamente. Más tarde, llegué delante de, enfrente de la estatua de un león familiar. ¿Aquel delante de la capilla? No, el de detrás de ella. De cualquier modo, llegué de regreso a la mansión. No podía decírselo a nadie y no quería. Permanecí en silencio hasta la caída de la noche. Fue tan horrible de mi parte. Si me hubiera dado prisa y se lo hubiera contado a alguien, podrían haberla traído a un botiquín de primeros auxilios y ella podría haber sido salvada. No, ya no tenía salvación. ¿Cómo un botiquín de primeros auxilios iba a ayudar con un cráneo aplastado? Tú no la mataste. No te preocupes por eso más. Entonces, ¿qué hiciste en siguiente lugar? Esa noche di vueltas en mi cama muchas veces. No podía dormir. Tarde esa noche, silenciosamente, llamé a Genji-san por el teléfono y le conté. ¡Oh! Entonces Genji lo sabía. Es lo que él dijo. Él me dijo que dejarle manejar todo y hablar de esto hacia nadie. Pasé varios días en siguiente lugar aterrada de que padre me llamaría y me regañaría brutalmente. Pero él no lo hizo. Genji-san siguió haciendo su trabajo silenciosamente, como con normalidad. Padre permaneció encerrado en su cuarto, no sabiendo nada de ello. Al menos ninguno de nosotros alguna vez escuchó sobre ello. Genji-san probablemente se las arregló para limpiar todo bien. Después de todo, espero que no pudieran hacer saber de esa niña ir en público. Incluso si ella era una niña ilegítima, ella seguía siendo su propia carne y sangre. Debió de haber sido duro para padre no ser capaz de llevar a cabo un verdadero funeral para ella. Yo diría que hay algo más en eso, pero... Supongo que eso es por lo que estamos teniendo este funeral. Yo diría que todavía hay muchas cosas que tratar. Y ahora espero, por lo que estoy viendo, que verdaderamente puedan... como... apoyar las teorías que he estado soltando durante tanto tiempo en incluso los resúmenes de cada uno de los capítulos y simplemente go with it, simplemente ir con ello. ¿Y entonces? Eso es todo lo que sé. Y eso es todo lo que yo sé también.
これ以上私は何も隠していない。No estoy ocultando nada más. 全て話した。He contado todo. 誓うわ。Lo juro. Como no soy capaz de creerlo, ¿eh? Will rascó su cabeza dejando su mirada pasear. Había tomado a Rosa mucha determinación hacer esta confesión, pero no era nada particularmente especial para Will. Había sido poco más de una revisión de información que él ya sabía. Bueno, ha habido nuevos detalles puestos. Gracias, tía Rosa. ¿Es eso suficiente para ti, Will? ¿Estás satisfecho? Eso es suficiente. Fue una buena revisión. Para Will, los recuerdos de Rosa dieron solo información que era ya conocida. Esto era la primera vez que él habría escuchado todo eso sobre ella regresando de regreso a la mansión después de que Beatriz cayó hacia su muerte. Pero nada de ello era particularmente sorprendente. Y el hecho de Genji, Genji lo sabía. Aparentemente, Rosa realmente no sabía nada más que esto. Si él quería descubrir algo más allá de los fragmentos dados hacia él por Vercastle, él necesitaría encontrar un nuevo testimonio. Leon, Kinzo ni, ore ga hanashi o kikitagatteru to tsutaero. ¡Oh! ¡Vamos a hablar con el grandullón en persona! Leon, dile a Kinzo que quiero hablar con él. Yahari honnin ni kikanaka. Parece como que no llegaremos a ninguna parte sin preguntarle al hombre en sí. ¡Confesión directa de Kinzo! ¡No mames! Esto puede terminar de múltiples maneras. ¿A dónde vas? A relajar mi cabeza y organizar mis pensamientos. No me sigas. Bueno, discúlpame por preguntar. Por favor, toma tu tiempo. Después de darle un agachamiento elegante, Leon hizo una mueca con la lengua saliendo. Al menos Will tenía ojos en la espalda sobre su cabeza. Él no podía haber visto esta última parte. ¡Hablar con el hombre en persona! ¡El que inició todo esto! ¡Oh my god! ¿Vale? ¡Esto me gusta! Will regresó a la capilla por él mismo. El aire frío y el sonido momentáneo de la lluvia eran confortables. Así que, ¿cómo va el juego? ¡Oh! ¡Hola, señorita Agatha Peach! Y él había venido aquí por un poco de paz y silencio. No antes de que él dejara soltar un suspiro de alivio que esa voz sonó. Eso soy yo para responder. ¡Ay! Era como que ella había estado sentándose ahí todo el tiempo. Vercastle apareció en lo alto del altar una vez más. Aparentemente ella encontraba este altar particularmente, extremadamente cómodo. Butler me molestó una y otra vez con su incompetencia. Tú eres muy competente comparado a él, así que es mucho más fácil relajarse. ¡Wow! Mucho menos que los juegos de Oshiromiya Butler, no tengo nada permaneciendo en mi camino. Es fácil. Esa clase de juego ya ha terminado. Los relatos pueden ser disfrutados dos veces. Primero te enamoras de ellos. Entonces tú los destripas por sus entrañas. ¿Te crees que soy un carnicero? No. ¿Y bien? Beatrice Goroshi no hannin wa wakarisou. ¿Crees que sabes quién asesinó a Beatriz? Rosa no kokuhaku wa kaku no kakera de sude ni shitteru. La confesión de Rosa es algo que ya sé de un anterior fragmento. Creo que todos. Ma atarashii joufou wa nai. No había nueva información. Bueno, hubo el tema de Genji. Traje de no. Shinten wa zero da. Seguimos estando igual. Ushiromiya Kinzo ga hontou no koto wo shaberanei kagiri. Al menos lo que puedo decir de seguro con referente a todo esto es que al menos ya quedó claro ahí
Evidentemente, eran dos personas diferentes. Al menos me alegra que por fin haya quedado eso claro, en plan, decírselo de golpe a la gente de... No eran la misma persona, evidentemente. Tenían que ser personas distintas. A menos que Ushiro Miyakinso nos cuente lo que realmente sucedió, no llegaremos a ninguna parte más que esto. Masaka, orega... No me digas que el dulce charlatán de Kinzo en soltar los frijoles es todo parte de soltar este juego. Si lo fuera, me moriría de aburrimiento. Kinzo se niega a decir la verdad. Y él mismo es el rey protegido por su castillo. Pero no sería divertido tener eso permaneciendo en el camino de tu juego. No torturaré. No es mi estilo. Me alegro. Sé eso. Como la maestra de juego, te concederé poder para que puedas conseguir la verdad de Kinzo, por supuesto. ¡Oh! ¡Oh my god! Aún llevando los zapatos, Vercastel pisó hacia el ataúd, elevó una de las flores que había sido colocada como ofrenda y sopló duro como que estaba esparciendo polvo de un dandelion, ¿ok? ¡Wow! ¡Oye, qué generosa la Vercastel, ¿no? Cuando ella lo hizo, un solo pétalo se rompió y viajó hacia Will. No era más dorado, sino con el brillo de un cristal transparente. Autoridad del detective. ¿Qué? ¿Qué es esa habilidad patética? ¡Ah! No. Esto es tu invitación al auditorium. ¿What? La autoridad del teatro. Conceder eso se supone que está prohibido sin la autorización del Senado. ¿What? Lo estoy concediendo sobre mi tablero de juego. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Quién va a detenerme? ¿Qué está pasando? A pesar de que los pétalos de flor de cristal bailaron en el viento, no volarían lejos a ninguna parte hasta que Will lo aceptara. Will recordó cuán inútil era discutir con las brujas y él lo arrebató. ¡Oh Dios! ¿Qué quiere decir esto? Cuando él lo hizo, el pétalo se iluminó brillantemente por un instante, se derritió en la palma de Will y desapareció. Entreténme si puedes. Y trata de disfrutar. Tú debes también estar interesado en ver cómo se ven las entrañas del tablero de juego de Beatriz, ¿verdad? No realmente. ¡Pinche bruja! ¡Pinche Vercastel! Después de la ruda respuesta de Will, Vercastel desapareció en el aire, dejando atrás una risa uniciosa. ¡Fuck you! Pinche Vercastel, en serio. ¡Ok! Voy a suponer esto. Después de chasquear su lengua, Will se dio la vuelta, visiblemente molesto. Cuando él lo hizo, sintió como que su mirada cruzó esa parte de una figura sombría permaneciendo en la puerta delante de él que guió afuera. ¡Darda! ¿Quién está ahí? ¿What? Eso es otra cosa. ¿Por qué Canon y Shannon están aquí entonces? Discúlpame. Escuché una voz, así que me pregunté quién era. Shannon. Ah, Shannon. Así que te estás encargando de la recepción esta vez. Sí. He estado tomándolo en turnos con Canon-kun para encargarme de la recepción. ¿Y dónde está Canon? Hace un corto rato, a él se le fue ordenado por... Leon-sama de tomar un descanso, así que él está descansando ahora. Eso suena...
Leon ni menshiki ga nai no ka. Así que tú no conoces a Leon tampoco. ¿Eh? Ie, sonna. Por supuesto que lo hago yo. Oh. Ushiromi ya Leon wa gin no yubiwa o yurusareta jiki toshi da. Ushiromi ya Leon es el sucesor al liderazgo y es el único permitido de es el único permitido por el anillo plateado. 10 nen o tsutometa omae ga namae o iiyodomu no wa okashi. ¿Por qué estás tartamudeando ese nombre cuando tú has trabajado aquí por 10 años? Eso es. No te preocupes. Leon ni menshiki ga nei no wa oremo da. No reconozco a Leon tampoco. Jiki toshi wa Kraus no hazu. Kraus se suponía que iba a ser el sucesor al liderazgo. Kodomo mo Jessica dake no hazu da. Jessica se suponía que era su única hija. Leon nante yatsu ga Ushiromiya ke ni ita kakera nante hitotsu mo nakatta hazu. No ha habido un solo fragmento con alguien llamado Leon en la familia Ushiromiya. Pues parece que esta va a ser la única excepción. Escuchando eso, Will no reconocía a Leon tampoco, Shannon miró de regreso hacia él en sorpresa. Aparentemente, ella estaba un poco aliviada de averiguar que ella no se estaba volviendo loca ella misma. Sin embargo, su expresión rápidamente se volvió incierta una vez más. ¿Dónde es este lugar? Creo que es la capilla de la familia Ushiromiya. Sin embargo, algo se siente diferente sobre ella. También... Nunca supe que alguien llamado Leon-sama existía. Y aún así, Madame, Krausama, el maestro, Malady, todos los familiares hablan como que es perfectamente natural. Oh. Yo solo no comprendo lo que está sucediendo. Leon es Bern Castle que ha puesto. Leon es una pieza colocada por Bercastel. Ella también dijo que ella intercambiaría una mayor caja de gato al lugar de esa pieza. En lo alto de eso, parece que este mundo no es un mundo apropiado, pero uno hecho de varios fragmentos cosidos juntos. ¡Oh! Es como que esto es un escenario especial ajustado específicamente para este juego. Estoy seguro de que ella está sintiendo hacia mis pensamientos ahora mismo, riéndose y masticando las palomitas. ¡Ay, damn! ¿Por cuánto tiempo has trabajado aquí en este mundo? 10 años. Ya veo. Así que realmente es un escenario especial. Oh, después de todo, justo cuando entré a la capilla vi a Kinso. Si Shannon hubiera trabajado aquí por 10 años, entonces esto es 1986, el escenario del juego de Beato. Si, en ese caso, Kinso no debería existir, True Story, sin embargo, él definitivamente estaba aquí hace unos cuantos minutos. ¿Explicación? ¡Magia! Vale, ya. Bercastel prometió que toda la información necesaria para razonar estaba reunida aquí. Ella debió de haber esparcido toda cuestión de hecho aquí para hacer eso realidad. Ya veo, así que realmente es un escenario especial. Ok. Creo que lo entiendo. Entonces esto básicamente es un mundo especial o un tablero de juego especialmente creado con... una gran combinación de varios fragmentos e información en lo que consta, por ejemplo, Beatriz y todo esto. Es por eso que Leon también está, porque podría ser, como había dicho, una posibilidad alterna en la que el hombre de hace 19 años fue aceptado por Natsuki. Es por eso por lo que está aquí, pero también por lo que Canon y Shannon están aquí, porque no dejan de ser... piezas que también han estado a lo largo de los tableros de juegos de Beatriz. Ok, esto ya empieza a tener muchísimo sentido ya. Tú has servido a la familia Ushiromiya por muchos años. Beatrice no kotoba.
Así que, solo ¿cuánto sabes sobre Beatriz? Sé que el maestro la amaba profundamente, pero aparte de eso... ¿Es eso todo? ¡No lo es! ¡Come on! Dicen que ella es la maestra de la noche de Rokkenjima. ¡Vamos, Shannon! Eso es cierto. El nombre del fantasma rumoreado de pasear la mansión por la noche, después, noche tras noche, es también Beatriz. Eso trae el número de Beatrices a tres. ¡Tres! La primera es la Beatriz de hace más de 30 años, quien es dicho que le ha dado a Kinso el oro. La segunda es la Beatriz de hace 20 años, quien conoció a Rosa. La tercera es la Beatriz de las historias de los fantasmas, quien es rumoreada de ser la maestra de la noche de Rokkenjima. I wasn't wrong, no estaba equivocada. Tres Beatrices, tres generaciones de Beatrices. No estaba equivocada en ese prospecto. I'm so happy. El razonamiento de Furudo Erika era probablemente correcto. Empezó como la leyenda de los espíritus malvados en Rokkenjima. Más tarde, elementos tales como los hobbies de ocultismo de Kinso, el nombre y el retrato de la misteriosa mujer Beatriz, y el epitafio fueron mezclados, y todo se fusionó en la leyenda de la bruja dorada. ¡Ajá! Así que, y así, la oscuridad de la noche ganó la personalidad de una bruja. Eso es la tercera Beatriz. Esto es el velo por el que el asesino en serie se oculta detrás. ¡Ajá! Ese es el razonamiento que yo había pensado y había colocado hace un tiempo. I'm just so happy de que por fin estemos llegando a esos puntos. Aparentemente ella no comprendía una palabra del repentino monólogo de Will. Shannon trató de seguirlo, pero ella parecía estar teniendo dificultades. Don't worry, bebé. No desperdicies tu tiempo intentando comprenderlo. Tú solo tendrás dolor de cabeza. La verdad es que uno dice... Mis disculpas. Ok. We did something. Canon no conoce a Leon tampoco, ¿verdad? Sí. Canon-kun era lo mismo que para mí. Shannon y Canon, ¿ah? ¿Eh? ¡Oh, vamos a ir! ¡Vamos a ir! Llama a Canon aquí. Quiero hablar con vos, con la pareja de ambos sobre algo. ¡Sí! 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 Cuando Will dijo estas palabras, el rostro de Shannon se quedó en blanco y sus ojos se ampliaron de golpe. Mis disculpas. No se nos está permitido dejar el escritorio de recepción sin mantenimiento, así que no puedo irme para ir a por él. ¡Eso suena excusa! Entonces encuentra un reemplazo y tenle tomando el de escritorio de recepción hasta que regreses. Tú, yo y Canon. Nosotros, las tres personas que no conocemos a Leon, necesitamos hablar. Oh my goodness. Se nos ha dicho que una persona es suficiente para encargarnos del escritorio de recepción. Pero nadie te dijo que había algo malo con dos personas manejándolo, ¿verdad? Estamos bajos en ayudantes hoy, así que se nos fue dicho de que el escritorio de recepción no requiera dos personas manejándolo. ¿Quién te dio esa orden? ¿Kinso?
¿Krauss? ¿O fue Leon? Preguntaré sobre ello. ¡Oh! Fui aquel que me dio órdenes. No puedo desobedecer órdenes. ¡Acá no Sansano se le metió el chamuco! ¿Quién es esta persona? Negociaré con ella. Tú no puedes negociar. Es aquella que nos ordena. Llama a Canon aquí. Odio el teatro, tanto como odio la tortura. Lentamente, Will sacó su mano derecha de su bolsillo. Cuando él lentamente abrió su puño, un pequeño brillo brillante emanó de ello. El pétalo de flor que Bercaste le había dado se había convertido en una marca de nacimiento brillante, la cual brillaba. Él mantuvo esa mano hacia Shannon y lentamente se aproximó a ella. Llama a Canon. Quiero comprobar algo con vosotros dos. ¡Oh, Dios! ¡Por fin otra cosa más! No puedo llamarle. ¿Sigue deseando que haga eso? Si no le llamas, voy a verte actuar. Si tú insistes, puedo llamarle él específicamente. ¿What? ¿Qué está pasando? ¿What? Hubo alguna clase de tensión incomprensible entre los dos. Will permaneció ahí, su mano izquierda seguía en su bolsillo y su mano derecha brillando, y él estiró la mano hacia ella. Shannon solo permaneció ahí con sus manos aún cruzadas educadamente delante de ella, con su postura hermosa, y aún así parecía extrañamente como que gotas de lluvia estaban brillando y soltándose en medio del aire. ¡Oh! No llamaré ahora a Canon-kun. ¡Oh, Dios! ¿Qué está pasando? ¿Desea proceder? O sea, ¡oh, Dios! La expresión de Will había permanecido incambiable todo el tiempo. El rostro de Shannon seguía siendo gentil y amable. Y aún así, la tensión era tan helada como un lago congelado. ¡What the fuck! ¡What the fuck! Para principiantes en el ajedrez, a veces moverán su rey en comprobación sin darse de cuenta. Uno podría sin piedad capturar al rey en tal situación, pero los jugadores de alto nivel se supone que calmadamente advierten a los principiantes sobre su error. Si tomas un paso más, tú serás capturado. Oh, oh. Esto era similar hacia eso. ¿Qué está pasando? Ya veo. Así que después de todo... Lo entiendo. Eso es suficiente. Vosotros chicos podéis tomarlo en turnos para encargaros de la recepción. Lentamente, Will bajó su mano. Gracias por comprenderlo. El brillo lentamente desapareció de la palma de Will. Eso era una tensión completamente incomprensible. Esa tensión completamente incomprensible se derritió como un cubo de azúcar en agua. Sin embargo, nada había cambiado desde el comienzo. La expresión de Will y la expresión de Shannon eran la misma que siempre había sido. Dios. ¡Oh! ¡Oh! ¿Te vas? Los pasos se aproximaron a ellos. Era Leon. Solo estoy permaneciendo aquí hablando. Quería preguntarle algo. ¿Qué podría ser? ¿Encontraste lo que estabas buscando? Sí. Estoy honrada de haber sido de servicio. Oh my fucking gosh. Eso es una pena. Si estabas buscando por un paraguas, podría haberte conseguido uno inmediatamente. ¿Convenciste a Kinzo? Le dije que un raro huésped quería saludarle.
Él dice que él se encontrará contigo. ¡Oh, yes! ¿Te dijiste que quería preguntarle sobre Beatriz? ¿No es ese tu trabajo? Con una mirada ligeramente traviesa, Leon se dio la vuelta. ¡No se equivoca! Will rascó su cabeza y agitó los hombros, viéndose molesto. Bueno. Supongo que tendré una posibilidad para probar esto. ¡Oh! Ahora sí, Will abrió su mano derecha y se lo mostró a Leon. Era solo una mano, sin nada remotamente remarcable sobre ello. La cabeza de Leon se ladeó hacia un lado, en blasfemia hacia este extraño gesto. Buen trabajo. Tu nombre era... Shannon. Es Shannon. Es cierto, Shannon. Por favor, continúa manejando la recepción. Asegúrate de que te mantienes caliente. Muchas gracias, Leon-sama. Shannon se agachó profusamente en respuesta a las amables palabras de Leon. No había siquiera rastro de tensión en sus modales. Vamos, Will. Tú no querrás perder tu oportunidad. El humor del líder cambia más rápido que el cielo en otoño. Buena suerte. Vamos. ¡Oh, Dios! ¡Oh, my God! ¡What was that! Ushiromiya Kinso, Oden. Vale. A ver. Ok. Antes de nada, con todo esto, ¿qué es lo que esto nos dice entonces, honestamente? Justamente de nuevo la cosa que estaba corroborando. Si este mundo es un lugar donde todas las piezas necesarias de información han sido colocadas, de distintos fragmentos y demás, y no solamente eso, sino que Vercastle es una persona que, a diferencia de las personas tales como Beatriz, Lambda Delta y Butler, no tiene amor alguno y por lo tanto no puede embellecer las cosas en ese caso, del mismo modo que hemos estado teniendo también a lo largo de todo esto. ¡Esta es la diferencia! Generalmente no tuvimos ningún problema en ver a Shannon y Cannon juntos, pero esta vez, en el momento en el que Will pidió que pudieran encontrarse ambos los tres, sí hubo problemas, porque es de nuevo, como dije, Shannon y Cannon son personalidades alternas de una misma persona, por eso de, oye, ordenar de cómo cambiar en aquellos momentos. Now it has a lot of sense. Ahora de repente todas las cosas se están formando poco a poco. Joder. Ya quiero ver con referente a Kinso. Ya quiero ver con referente a Kinso porque creo que por fin nos van a dar la información que tanto hemos estado esperando. Joder, estoy muy hype.